Los OSNIs en España. ¡Cáquelo! El término OSNI es una clara referencia al fenómeno OVNI pero localizado en el mar. Un OSNI sería el acrónimo de objeto submarino no identificado y serviría para definir a un objeto desconocido que aparece o se sumerge en el agua. Sería difícil definir cuándo surge la primera observación de un objeto desconocido bajo la superficie del mar que fuera observado por testigos, aunque ya en las crónicas de los viajes de Cristóbal Colón se habla de extrañas luces bajo la superficie del mar. A lo largo de tradiciones y leyendas en todo el mundo hay numerosas descripciones de tan increíbles objetos que tienen la capacidad de entrar o salir del agua, emanar una extraña luz o moverse a gran velocidad y maniobrabilidad. Referencias legendarias podemos encontrar en pasajes sumerios, babilónicos o en las culturas mesoamericanas. Igualmente son numerosas las bitácoras de barcos que desde la historia moderna de la navegación dejan reflejados incidentes con tan enigmáticos y desconocidos objetos. Por el desconocimiento de su propia naturaleza, el fenómeno OVNI es desde mediados del siglo XX uno de los enigmas y misterios más apasionantes que nos rodean. Desde 1947, fecha en la que Kenneth Arnold divisó una formación de platillos volantes sobre East Monterrainer en Estados Unidos, este fenómeno ha evolucionado desde vertientes que contemplan los encuentros cercanos, avistamientos, abducciones, implantes, mutilaciones, experiencias de laboratorio e incluso algún que otro crimen al más puro estilo de las novelas negras. Es un fenómeno complejo de estudiar debido a la amplitud del mismo y a las muchas teorías que existen y que han sido ampliamente desarrolladas. Sin embargo, se puede afirmar la indudable realidad del fenómeno OVNI. Atendiendo a su propia literalidad, podemos decir que este fenómeno como tal es real. Con frecuencia hablamos del fenómeno OVNI refiriéndonos siempre a visitantes que provienen del exterior, de algún punto de nuestro infinito universo. Visitantes de lejanos mundos interesados en nuestro planeta. Colonizadores espaciales con escala en el planeta azul. Sin embargo, son pocos los que se han parado a estudiar el fenómeno como inherente de nuestro propio planeta, y si ya estuvieran habitando entre nosotros y en nuestro planeta, sin duda sería una posibilidad, pero no muy estudiada. El lugar idóneo para habitar nuestro planeta y pasar desapercibido lo tenemos en un 70% del mismo, los océanos. Las grandes masas acuáticas que cubren gran parte de nuestro planeta son el marco idóneo para esconder bases submarinas de visitantes exteriores que a estas alturas pueden estar poblando las mismas desde mucho antes de la existencia de nuestra civilización. En antiguas y viejas epopeyas y leyendas sumerias e indias ya se habla de extraños visitantes surgidos del mar, y convertido en dioses para los nativos por su espectacularidad. En la leyenda de Gilgamesh, el hombre pez, tendríamos una buena muestra de un ser surgido del agua de extraña apariencia. Podrían confundir su apariencia con trajes similares a los de buceo, todo llenos de tubos y especies de neoprenos. El Mahabharata también relata extraños artefactos e ingenios que emergían y sumergían del agua a voluntad y total control. Naves denominadas vimanas que en la antigüedad o épocas pasadas realizaban proezas envidiables para nuestros modernos aparatos de combate. Incluso se describe lo que para muchos es una guerra nuclear entre pueblos enemigos y de los que habría pruebas a tenor de los enigmáticos suelos cristalizados por la acción de las altas temperaturas que fundieron la arena hasta convertirla en una superficie de cristal. Ese efecto solo se ha conseguido en las pruebas atómicas realizadas en Glenmore, en los Estados Unidos. Los OSNIs han sido un tema de frecuente controversia en los debates de nuestra sociedad en cuanto son muchos los objetos submarinos que recorren las aguas de nuestro planeta y se prestan a confusiones. Naves de guerra, de reparaciones, de cableado transoceánico, realizan múltiples trabajos de diferente índole bajo nuestras aguas. No obstante, hay otras observaciones que no tienen una explicación razonable y que constituyen un misterio acuático. Extrañas formaciones nubosas que descienden del cielo para sumergirse posteriormente en el agua. Extrañas luces y esferas luminosas que tras un espectacular vuelo sumergen en el agua. Misteriosas luces que recorren a gran velocidad las entrañas marinas.
enigmáticas estelas luminosas que son observables bajo el mar por incrédulos espectadores terrícolas al más puro estilo de Julio Verne en La observación de los ataques del Nautilus. En su obra 20.000 leguas de viaje submarino, extrañas formas detectadas por los sonar bajo el mar, increíbles persecuciones marinas tras la huella y estela de luces bajo el mar, escondites ovnis y extrañas perturbaciones electromagnéticas en nuestras aguas forman el misterio de nuestro mundo en el medio marino. No nos tenemos que ir a los lejanos países escandinavos para encontrar estos misterios, también en el Mediterráneo tenemos unas buenas muestras de todo ello. Antonio Rivera en su libro Los 12 Triángulos de la Muerte nos pone al corriente del significado y realidad de los ovnis. En el Mediterráneo se produjeron choques con misteriosos objetos submarinos no identificados allá por la década de los 70. El buque tunecino Tabarca y el italiano Angelino Lauro sufrieron en sus cascos el ataque de esta versión submarina de los ovnis. En España se tiene registrados varios casos oficialmente, uno de ellos es el que se produjo en la localidad de Alcocebre, Castellón, y en este bello lugar un pescador pudo ver el 26 de julio de 1970 un gran objeto alargado que descansaba sobre el fondo marino. Completamente metálico sin soladuras ni remaches llamó poderosamente la atención del testigo, al día siguiente había desaparecido. Otro caso registrado se produjo en aguas murcianas, el tarraconense Francisco Simó Orts, más conocido como Paco el de la bomba por ser la persona que señaló el lugar donde se podía ubicar la cuarta bomba nuclear perdida en la colisión aérea en el 52 y el avión de repostaje KC-135 sobre la localidad de Palomares el 17 de enero de 1966. La historia de Francisco Simó es sencilla, se encontraba en Cabo Cope faenando el 12 de octubre de 1967 con su embarcación, de 20 metros de eslora, cuando atraparon en sus redes lo que en un principio creyeron que podía ser un extraño animal que tiraba con fuerza de ellos hacia aguas argelinas. Al no poder liberarse de él y existir un calado de 900 metros de profundidad, nuestro protagonista que desde el acontecimiento de la temida bomba atómica perdida había conservado buenas amistades entre los cargos de la Armada Española, decidió llamar por radio en solicitud de ayuda. De inmediato se desplazó un dispositivo militar de considerables proporciones en auxilio de la embarcación de pesca en peligro. Tras poder liberarse de su lastre se comprobó cómo las redes habían sido cortadas como por unas tijeras gigantes de forma limpia y todos se preguntaron cómo y qué había podido tirar de su embarcación con tanta virulencia y cortar las redes de forma tan magistral. La historia de Francisco Simó pasará a los anales de la ufología como uno de los primeros encuentros cercanos con los denominados ovnis. En el litoral andaluz también tenemos claros ejemplos de este fenómeno ufológico. Los ovnis han sido divisados desde nuestras costas entre la sorpresa e incredulidad de los testigos. El pasado año fue vista en la playa de Matalascañas, Huelva, a primeros de septiembre de 1998 y al anochecer. Una extraña formación luminosa compuesta por tres esferas luminosas que dejaban visible su estela submarina bajo el agua para ir separándose y emergiendo hasta quedar sobre la superficie. Posteriormente dos testigos pudieron ver cómo las tres extrañas esferas se elevaban sobre el mar y con una alternancia de colores se dirigían hacia Huelva y Portugal, al oeste de nuestra península. Mirando atrás en el tiempo, estas intrigantes luces han podido ser vistas en varias ocasiones. Misteriosas formaciones de nubes lentículares, que en formación surcaban nuestros cielos de forma antinatural al ir en sentido inverso a la dirección del viento. En agosto de 1999 sobre las 2 y cuarto, unos jóvenes sevillanos habían alquilado en la localidad gaditana de Chipiona una embarcación de recreo durante una hora. Se alejaron bastante de la costa y comenzaron a jugar en el agua teniendo a mano siempre la embarcación. Diego Moreno, Elena Delgado, Rafael Domínguez y Paula Gómez disfrutaban del día de playa, cuando bajo sus pies vieron una extraña e intensa luz, asustados. Los jóvenes subieron a la embarcación y desde ella contemplaron algo que se movía bajo ellos, era un objeto de gran tamaño, y que según nuestros testigos no podía ser ni el reflejo del sol ni ningún buzo con equipo de iluminación. Aquel objeto iba y venía, y pasaba una y otra vez bajo la embarcación, asustando a los jóvenes que vieron cómo esta extraña luz iba de un lado a otro, daba vueltas en torno a ellos y les acosaba. Su susto concluyó cuando escucharon a una lancha de la Cruz Roja pidiéndoles que se acercaran a la orilla. En esos momentos la luz desapareció. El segundo encuentro OSNI se produjo en la localidad de La Jara, cerca de Chipiona y Sanlúcar de Barrameda sobre las 9 menos 20 de la noche.
En esta ocasión, dos jóvenes que se encontraban paseando por la playa al atardecer vieron como una extraña esfera luminosa descendía lentamente hacia el agua hasta sumergirse, y comenzar a moverse en dirección mar adentro. Amparo y José Joaquín Hidalgo aún no saben qué pudo ser aquello que, viniendo del cielo, se sumergió bajo el mar para dirigirse a algún punto bajo aguas gaditanas. Dos nuevas pruebas de la existencia bajo nuestras aguas del misterio de los OSNIs. En la noche del lunes 4 de junio del 2001, un testigo se dirigía a La Sevillana, en la Sierra Norte de Sevilla, cuando sobre las 10 de la noche pudo ver hacia el extremo sur una misteriosa forma ovoide muy luminosa, de un color anaranjado muy intenso. Joaquín R.D. pudo observar la evolución y trayectoria del objeto durante unos 30 segundos hasta desaparecer de su visión. La misteriosa forma luminosa se movía de forma rápida y provocó interferencias en la radio del coche cuando sobrevoló el vehículo. Estudiando los numerosos casos de avistamientos registrados en las provincias andaluzas de Cádiz y Huelva, se ha podido comprobar cómo el litoral de estas regiones es lugar de alta incidencia ovni. Desde hace décadas, el litoral andaluz es visitado de forma asidua por extrañas luces, objetos luminosos que surcan el cielo y que se sumergen en las profundidades del océano.